nosotros de ninguna manera queremos ser partido político, de ninguna manera nos queremos consagrar en el mantenimiento de una situación en este mundo, para nada. La coordinadora hace una acción a través de lo que se denomina una agrupación de electores. ¿Y qué es una agrupación de electores? Pues es un grupo de ciudadanos, se ponen de acuerdo para reivindicar algo que consideran justo. ¿Y qué manera hay? Pues bueno, si se consigue el 1% de firmas del censo de esa provincia, tiene opción de concurrir a las elecciones. Pues bueno, ese es el camino que Pero Electrice ha tomado como agrupación de electores. Y esta agrupación de electores, lógicamente, tiene que tener el refrendo de un 1% de los votantes, de los posibles votantes. Hemos obtenido no solamente el 1% de las firmas que se exigían para poder presentar la candidatura, sino que hemos conseguido 6.781 firmas. Pero nuestro objetivo, que es ese, obviamente, sacar diputados, no es uno ni dos. Probablemente sería, nuestro objetivo es transmitirle a la ciudadanía que en este momento, pero él tiene la oportunidad histórica de enviar por primera vez al Congreso unos representantes que no estén sometidos a una disciplina estatal de partidos. En ese aspecto, es un momento histórico que nosotros sabemos que va a saber apreciar todos los turolenses.